Leo Catoso era un montador italiano nacido en Adria, provincia de Rovigo. Catoso se licenció en Derecho, luego en Violonchelo en el Conservatorio Benito Marcello de Venecia y finalmente en Escenografía y Dirección en el Centro Experimental de Cinematografía de Roma. Leo Catoso, 74 anni, veneto, laureato in legge, è stato violoncellista, scenografo, aiuto regista e montatore. Ha fatto film con Bragaglia, Mattoli, Soldati, Lattuada, Blasetti, Camerini e René Clément. Nel 1956 ha vinto in America il premio per il miglior montaggio per Guerra e Pace di King Vidor. Entró en la industria del cine a principios de la década de 1940 como guionista y luego como asistente de dirección. Debutó como editor de películas en 1951, destacándose especialmente por su trabajo con Federico Fellini, cuyas películas editó durante los años 50 y 60, entre las que destacan La Estrada, La Dolce Vita y Ocho y Medio. Personajes que la asedian buscando respuestas, los cuales parecen salir de la nada y que nos aturden. ¿No resulta intromisorio? Pues nuestra prioridad es la de Guido, que está buscando alejarse de las cuestiones del trabajo. Esto lo logra ejerciendo un gran uso de planos extensos con movimiento constante, especialmente paneos que simulan el punto de vista de Guido. Los cortes aparecen bastante en las escenas estresantes y se vuelven necesarios, oportunos y son usados con suficiencia en secuencias cómicas. También Catoso hace uso de ellos en el juego de plano contra plano, pero para conversaciones que más o menos podrían ser de interés para Guido. En general, el montaje apoya una suerte de divagación y distanciamiento de la concentración en tintes cómicos proporcionados por música y acción. Se realiza un montaje más intelectual y simbolista. Su contenido nihilista y superfluo introduce ideas y comentarios trascendentales, resaltando la diferencia con el pasado neorrealista en películas anteriores de Fellini. Hace uso de los planos largos y contemplativos, los que muestran Los planos que muestran la cotidianidad resaltan la excentricidad ensordecedora de la fama. Hacen uso de ruido constante de los paparazzi en el día versus el silencio y la soledad nocturna de los personajes que divulgan este modelo de vida que no es para ellos. Aquí, igualmente, se hace uso de planos largos con un mayor movimiento, pero no nos ponen como protagonistas. Somos observadores de los cuales se espera se acerquen y empaticen con la tercera persona de la pantalla. Se introducen además nuevos personajes que aparecen en el encuadre, como por arte de magia, cuando se sigue el movimiento de los protagonistas. Los planos más estáticos y cerrados no pueden dejar de mostrarnos la simpatía o agresividad de los protagonistas, evocando la empatía, si se es observador,
Catoso toma planos donde las acciones del protagonista masculino dan justificación de por qué amarlo y por qué no. ¿Qué tiene más peso? De esta manera, Catoso crea una dicotomía que nos pone en los zapatos de nuestra protagonista, más un toque de impotencia dado por el corte sobre acción. En los tres anteriores casos, Catoso mantiene la atención del espectador sujetándole a un estado de expectación no ligado a actos dramáticos ni al deseo de una resolución. La emoción que buscamos y esperamos se decide por. En el caso de 8 y medio, esperamos el siguiente momento de intromisión que nos saque de nuestra distracción, el momento en el que estamos en el sueño y nos sacan de él. Para la Estrada, el siguiente movimiento de bondad que luego será destruido por un momento de agresión o viceversa. Y en el caso de la Dolce Vita, el siguiente encuentro de Marcelo con la actriz, ese constante forcejeo de la tensión sexual. Con todos sus años de trabajo en la mesa de montaje, Catoso desarrolló una alergia a los disolventes utilizados para pegar los trozos de película. Ante la dificultad de poder seguir trabajando, Catoso proyectó y desarrolló un empalmador de película innovador, más tarde conocido como C.I.R. Catoso o Sir Catoso. Esto supuso una revolución a la hora de montar y todos los editores de la época querían utilizar el nuevo sistema. Con la empalmadora se corta la película por el nervio, es decir, el espacio entre fotogramas. Además de esto, la empalmadora permite pegar la película borde con borde y despegar con mucha facilidad el empalme sin perder fotogramas. El sistema ayudaba al visionado de la película para visualizarla las veces necesarias hasta llegar a la creación del copión. Okay, so we have finished our paint film. And now we have some paint here, right? Different colors, right? And this is the double perf film. But we want to be able to look at it and we want to be able to send it through a projector. So we're going to have to splice together the pieces that we have if we have multiple pieces. And then also we're going to have to put some leader on this. Leader is something that gives slack at the beginning and the end of your film, so it can have some extra space to set up the projector and get it in place so that your first frame is not at the take-up reel, but it's ready to be projected. So the leader that we have here is called single perf, which means the perforations are only one side. So we have to be a little bit more careful when we do this. So first, we're going to use the splicer to attach the leader to the front and the end. Remember the head and the tail of our film. And then we're going to look at it through this viewer where we can manually go back and forth and view it. And then we will take it to the projector. So our first step is to take our single perf leader, white leader, and attach it to our paint film. I'm going to take actually about a piece as long as between these two reels is what we need. So I'm going to measure it briefly, move that out of the way, and bring the splicer down. This is called a guillotine splicer. The way it cuts should explain its name. I'm going to take my leader. There are some little pegs here that I'm going to put my sprockets in, and I'm going to cut it. I'm going to get a nice clean slice, move that out of the way. I'm going to make sure my other end that had the tape on it
I'm going to make sure that also has a nice clean splice in the right place. And if I put it in the little knobs there, it will be spliced in the right place. But this is single perf. I need to make sure it's in the right position so that it will go through the projector. And I want it to be, when I hold it up like this, remember this being the first frame, the head, this being the last frame, the tail, I'm going to attach the tail of my leader to the head of my paint film. I want it to be with the perforations on the left-hand side. So I'm gonna then lay that down like that. I'm gonna go find the head, the first frame of my paint film. So if this is the first frame of my paint film, I want to attach it to my leader. I have some tape there. I'm going to do the same thing. I'm going to come to my guillotine splicer. I'm going to chop it off, move that out of the way. All right. And now I have a nice fresh splice here, and I have a nice fresh splice there. I'm going to hold up my film. If I have any words or anything that needs to be proper left and right, I'm going to make sure that I, with the top here, that I can read it. It should be in the proper position, the way you want it projected. Then I'm going to put it together like that. So this is how I want. Splices on the left, being able to read it. And then I'm going to flip it over and splice it. Doing here is I'm making sure the two pieces are on the pegs and butt up against each other. I'm moving the little holders in place. I'm taking the tape, ooh, I got more than I needed, and spreading it across. And I'm taking my finger and I'm going to go like that and get rid of any bubbles. It's going to cut it and it's going to make a splice and a hole. And this one came pretty nice, but if there's extra tape, I'm going to take a little razor blade and kind of just make sure that any little extra is shaved right off. Para su fabricación en serie, Catoso montó una empresa llamada CDL que todavía existe. El problema fue que esta nueva empresa retiró a Catoso del mundo de la edición, ya que necesitaba de todo su tiempo para su gestión. Por lo tanto, después de conseguir las patentes de su invento, el cine perdió a este magnífico montador.